Chicos, han metido un nuevo personaje en Dragon Ball Xenoverse 2. Vamos a comentarlo, pero antes os dejo con el tráiler oficial de Bandai Namco. Chicos, pues gran noticia, Hit ha sido revelado y ya, bueno, se ha añadido a la plantilla de personajes de Dragon Ball Xenoverse 2. Estoy súper contento, no solo por eso, sino porque Namco Bandai ha tomado una decisión que la verdad me parece muy buena para todo el público y ejemplar, ¿vale, chicos? Bueno, me he puesto en contacto con Namco Bandai a través de Twitter después de ver todo esto. Estoy súper hypeado porque Hit, vamos, es un personaje súper épico y cada vez está más fácil revelar, bueno, está más cerca la hipótesis de que Zamasu puede aparecer en Dragon Ball Xenoverse 2, ¿eh? Porque está Black, está Hit ahora mismo, se ha confirmado como DLC a Frost y al pequeño Cable, o como se diga. Con lo cual, si está Black, tendrás que meter a Zamasu, porque Black es Zamasu y yo quiero jugar al Zamasu original. Pero bueno, esta no es la fuente, bueno, lo que vengo a contar hoy. Vengo a contar que me he puesto en contacto con Namco Bandai porque, claro, me han enseñado a Hit. Vale, ha sido revelado, estoy súper hypeado, pero ¿va a estar en un DLC? ¿No va a estar en un DLC? No me ha quedado claro si lo van a sacar como contenido de pago descargable o lo van a implementar en el juego. Total, a través de Twitter me he puesto en contacto con Namco Bandai, lo tenéis aquí en pantalla, y me han dicho que va a estar en el juego base, lo que quiere decir que ha sido un cambio de última hora o lo tenían muy guardado y Hit va a salir en Dragon Ball Xenoverse 2 sin DLC y sin nada. No vas a necesitar más que el juego y tendréis, o tendréis que desbloquear a Hit, o lo tendréis ya para luchar de inicio. Yo creo que a lo mejor hay que desbloquearlo o algo tras el vídeo. Yo creo que puede haber una saga especial o algo, o simplemente han montado el vídeo porque van a enseñar a Hit. No lo sé, puede que haya algo de Dragon Ball Super por ahí. Estoy súper hypeado, súper contento, o sea, en plan, what the fuck, no sé ni para dónde mirar, porque la verdad es que super noticia, no me la esperaba para nada. Espero que queda una semana para que salga Xenoverse 2. Espero que durante esa semana sigan, pues bueno, pues enseñando más cosas y sigan, pues bueno, pues a ver si meten algo más, ¿no? Con lo cual, muy contento estoy. Espero que Hit no sea el único que esté en Dragon Ball Xenoverse 2. Espero que los DLCs sean más de 3, no como en el 1 que eran solo 3, y que tengan más contenido. Ya sabemos que Dragon Ball Xenoverse 2 sale para PlayStation 4, Xbox One y PC. No sale para PS3 ni para Xbox 360. Lo siento, no estoy a favor de eso, pero así lo han decidido. Sale el día 28. Los que lo tengáis digital, los que tengáis digital el juego y en PC, podréis jugar a partir del día 25. ¿Vale, chicos? Está claro lo de las fechas, está claro lo de Hit. Estoy muy contento. Vamos a ver si este vídeo llega a 300 likes. Y si llega a 300 likes y tengo tiempo, esta noche vais a tener un nuevo vídeo, un combate de Dragon Ball Xenoverse 1.5, en el cual, pues bueno, pues se viene algo que tengo preparado muy, muy gordo. Chicos, muchísimas gracias por estar aquí. En los comentarios me dejáis qué opináis sobre la implementación de Hit en Dragon Ball Xenoverse 2. Para mí, yo digo que es muy buena, que voy a poder hacer grandes combates. Creo que cuando salga Xenoverse 2, lo primero que voy a hacer va a ser si lo tengo, si está en el roster y no tengo que desbloquearlo, es jugar contra Black. Jugar contra Black, utilizar a Black, porque tengo muchas ganas de utilizarlo de manera oficial. Y chicos, abajo en la descripción tenéis mi Twitter, mi Facebook, mi Instagram, mi Skype. Nos vemos en un nuevo vídeo. Vamos a ver si llegamos a 300 likes. Esta noche tenéis otro vídeo en el canal. Y nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal, chicos. Hasta la próxima. Chao, chao.